Tom, ¿dónde estás, hijo? Querido padre, discúlpame. Te puedo asegurar que no los dejé sino para buscar lo mejor para ti, para mi madre y mis hermanos. Escuché de mis amigos que han visitado el reino de los musulmanes, que allí hay tantas cosas maravillosas, que parece una tierra de ensueño. Además, es un refugio para los más necesitados. Una de las cosas que quiero borrar de mi memoria es la pobreza y la frustración que vivimos aquí. No estés triste, padre mío. Regresaré una vez encuentre una nueva vida. La herida es profunda y la hemorragia no se detiene. Debemos llamar a Abul Qasim al-Sarawi. Cualquiera de ustedes que decida adentrarse en el campo de la cirugía debe estar familiarizado con la anatomía de Galeno y las conclusiones a las que llegó en esa materia al-Razi. Así tendrá un conocimiento amplio de los órganos y sus funciones. Recuerden que Hipócrates dijo que médicos de nombre hay muchos, pero los que realmente lo son muy pocos, en especial en el campo de la cirugía. Doctor Abu al-Qasim. ¿Qué pasa? Tenemos un paciente con heridas profundas y su estado es crítico. Creo que es mejor que venga a verlo. Su estado es crítico. Debe estar desangrándose hace horas. Debemos operarlo inmediatamente. Debemos actuar ahora que hay buena luz del sol. Sáquenle esa camisa y llévelo a la sala de cirugías. Querido padre, no te había escrito desde que te dejé, pero estoy bien. En mi camino me hirieron con una flecha, pero no te preocupes, pues tuve suerte y me trataron en un hospital comparable con el castillo pomposo de un rey europeo. Las camas son limpias, las sábanas de un blanco resplandeciente. ¿Es tan confortable que los enfermos no quieren curarse para quedarse aquí? Pues nos alimentan siempre de la mejor manera. Si alguien requiere de atención, se la prestan inmediatamente. La farmacia siempre tiene listas las medicinas. Una vez me recupere, no tendré que preocuparme por trabajar. Nos darán ropa nueva y 5 piezas de oro. A principios del siglo IV de la Égira, los oasis de sabiduría del Andaluz se adornaban con la alegría de las delegaciones que venían a despertarse del letargo en el que vivían respecto a la medicina y adquirir el conocimiento del arte de la curación.
abriendo, de este modo, los horizontes a la humanidad en una ciencia tan importante como la medicina. Eso lo lograron gracias a los aportes del gran médico cirujano andalusí, Abul Qasim al-Saraghi. Al-Ándalus se diferencia de cualquier otra zona del mundo porque el Islam la conquistó cultural e interculturalmente. Por eso vemos que la ciudad de Córdoba competía con Bagdad en innumerables campos científicos. Córdoba ya es la gran metrópoli del mundo occidental. Era una ciudad floreciente en el contexto de una sociedad plenamente oriental, como era la sociedad andalusí, una sociedad que a partir del siglo VIII se forjó en la antigua Hispania. Córdoba era una ciudad importante en el Mediterráneo y el Medio Oriente. Era mucho mejor que las ciudades europeas que languidecían en el oscurantismo de la Edad Media, ciudades que en ese entonces produjeron muy pocos científicos. Además, se encontraba la Universidad de Córdoba, la cual contaba con un gran número de libros, alrededor de 250.000. Además, se encontraba la Universidad de Córdoba, la cual contaba con un gran número de libros y publicaciones, alrededor de 250.000 tenía su vasta colección. En ese tiempo, la educación era pública y gratuita, porque el Estado cubría todos los gastos. Por esta razón, no debemos extrañarnos de que los grandes médicos y pensadores, y que muchas de las bases de la filosofía, además de muchas otras ciencias de las que nos enorgullecemos hoy en día, aparecieran justo en aquella época, en el siglo IV de la Égira, tiempo en el que incluso se inició un pequeño movimiento de traducción. Abdurrahman al-Nasser logró invertir bastante dinero en la traducción de libros europeos conocidos. De esta manera logró ahorrarle tiempo y darle las herramientas necesarias a todo aquel que quisiera estudiar, pues él creía que quien sobresaliera en el conocimiento sería en realidad un gran representante de la civilización andalusí. En este ambiente civilizado que se vivía en el Andalus, nació Abul Qasim Jalaf bin Abbas al-Saraghi en el año 325 de la Égira, en la ciudad de Al-Zara. Su padre se preocupó mucho por su enseñanza y educación. Su apelativo de Al-Saharawi proviene de su ciudad natal, Al-Zahara, la cual fue construida por el califa Abdurrahman al-Nasir Lidinilah. Al-Saharawi es el gentilicio que indica que se es propio de la ciudad de Al-Zahara. Por eso, todo científico procedente de esta ciudad ostenta siempre el mismo gentilicio, Al-Saharawi. Tiene otro apelativo, Al-Ansari, ya que sus ancestros eran árabes de los Ansar, quienes emigraron al Andaluz poco tiempo después de su conquista. Es suficiente, pequeños. Se han puesto a reflexionar por qué Alá, glorificado sea, nos mencionó
cuando dijo, «En ustedes mismos». Lo hizo como señal de su poderío y grandeza, ya que la creación del ser humano es lo más complejo de toda la existencia. El niño, desde muy pequeño, respondió al llamado de su creador. Pero no le bastaban las interpretaciones que sus maestros le daban, ni los planes que su padre tenía para él. Quería adentrarse en lo desconocido y reflexionar sobre la mayor creación de Alá, el ser humano. Como su ciudad natal le quedó pequeña para sus grandes sueños, se preparó para aventurarse en la ciudad de Córdoba, la cual estaba llena de escuelas, bibliotecas con los libros más importantes, en especial los relacionados con la medicina. Al-Sharawi vivió en la época dorada del Islam. Por eso pudo construir su conocimiento sobre la lectura de tratados de medicina antigua para luego pasar a innovar en esta ciencia. Debemos mencionar a Hipócrates, uno de los médicos más famosos del siglo V a.C., y Galeno, que vivió entre el 129 y el 216 a.C. Sus escritos contribuyeron a la formación de Al-Sharawi y moldearon sus ideas en el campo de la cirugía. A todo aquel del que leía alguna obra, lo consideraba como su maestro, empezando por Galeno, Dioscórides, Hipócrates, Ibn Galgal, Al-Razi, Ibn Sina, entre otros, pues él se consideraba uno de sus discípulos indirectos. Estudió todo lo que tiene que ver con la medicina, desde la odontología hasta la farmacéutica y muchas otras ciencias. Son demasiadas cosas como para enumerarlas ahora. Al-Sharawi alcanzó un nivel de conocimiento que le permitió ser un crítico de ciencias anteriores provenientes de los griegos y romanos. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que su primera escuela fue la lectura. Abul Qasim Al-Sharawi, mejor conocido como el padre de la cirugía. Desde mi visión personal, solo pudo haber alcanzado esta posición de dos maneras. Una es el entrenamiento continuo y la segunda es la paciencia. Si falla una vez, hay que seguir entrenado e intentarlo de nuevo. Abul Qasim Al-Sharawi no fue un médico teórico en el sentido literal de la palabra, tal como lo son muchos otros. Encontramos varios médicos árabes que escribieron libros de medicina sin haber aplicado sus conocimientos nunca. Al-Sharawi fue completamente empírico. Por ello, Al-Sharawi quiso que su estudio de la medicina se basara en principios y metodología. Logró gran experiencia en la medicina debido a la experimentación, la observación y el registro de los resultados de sus pruebas. Así construyó sus teorías. Sumándole el hecho de la relación que tenía con las diferentes clases sociales de la población de la época, que en aquel momento sufría de grandes problemas de salud debido a que no había médicos especialistas. Dijo que lamentaba que médicos sin experiencia ni conocimiento en este campo realizaran operaciones que en muchos casos producían la muerte de los pacientes. Pensaba que había muchas deficiencias en la práctica médica en ese entonces y que el problema radicaba en que los médicos no entendían la anatomía del cuerpo humano de la manera correcta. Ese fue el comienzo de todo. Pensaba que la verdadera ciencia que podía curar era el estudio de la anatomía, porque la mayoría de los médicos se centraban en describir la enfermedad y prescribir únicamente el tratamiento, pero se mostraban reacios a realizar una intervención quirúrgica por ese miedo, por ese temor
a poner en riesgo la vida de sus pacientes. Los cirujanos anteriores a él no hacían operaciones como la traqueotomía, porque aseguraban que era una operación sumamente peligrosa, ya que no conocían la anatomía de la tráquea. Cuando él se interesó por la anatomía, logró entender sus funciones e inventó una manera en que podía hacer una abertura que permitiera el paso del aire sin que se corriera ningún riesgo. El principio establece que si se conoce la anatomía es posible curar al enfermo. Este principio puede aplicarse para el tratamiento de cualquier órgano, sea la nariz, el oído, el ojo, los huesos, incluso en el parto. Pasó varios años de su vida practicando y le prestó gran dedicación a la anatomía, pues quien no conoce de anatomía nunca será un buen cirujano. Abulkasim al-Sahrawi era muy meticuloso en la investigación y la experimentación. Y le era muy fácil porque contaba con el conocimiento previo de anatomía que había adquirido por sí mismo, junto con el entendimiento de las partes y miembros del cuerpo, sus funciones y la relación entre ellos. Todo esto le permitió convertirse en el cirujano más audaz, pues nunca antes alguien había logrado lo que él sí pudo hacer. La cirugía era algo casi impensable por aquel entonces. Era el último procedimiento a realizar después de haber agotado todos los medios, pues no existía la anestesia y por el miedo que se tenía a provocar una infección o hemorragia. Antes, cuando se producía una hemorragia, por lo general, la gente se moría. Pero Abulkasim al-Sahrawi fue el primero en inventar el método para obturar las arterias y de esta manera evitar las hemorragias. Inventó el hilo quirúrgico que es absorbido por los tejidos, mismo que fabricó del intestino de los ovinos, más conocido como catgut. Utilizó este hilo para suturar las arterias y de esta manera evitar las hemorragias durante las cirugías. ¿Cuánto más alto podía llegar? Inventó el catgut, hilo formado de las fibras del intestino de los ovinos. Pero además, este hilo es absorbido por el organismo, es decir, que no hay necesidad de abrir la herida para extraerlo. Como inventó el hilo, se vio ante la necesidad de inventar las agujas propias para usarlo. De ahí en adelante, se dedicó a inventar muchos otros instrumentos quirúrgicos basado en la necesidad que afrontaba cada vez que atendía un caso y en lo que descubría en sus estudios de anatomía. Este hombre inventó unos 200 instrumentos quirúrgicos. Uno de sus mayores logros y contribuciones en el campo de la cirugía, y pienso yo que es el más importante de todos, es que para su fabricación utilizó varios metales e hizo varias pruebas hasta que logró perfeccionar dichos instrumentos y usarlos en las diferentes cirugías que realizaba. Fue todo un genio innovador. Muchos de los instrumentos que utilizó al-Sahrawi en su época siguen siendo utilizados en la actualidad. Si hablamos de algunos de los instrumentos que inventó, tenemos las pinzas que diseñó para la litotricia, con la cual rompía los cálculos renales. Debemos centrarnos en este punto. Esa herramienta la introducía por la vejiga para curar el cálculo renal. El tratamiento que inventó sigue usándose en la actualidad. Claro, mejorado y adaptado a la tecnología actual. En obstetricia y ginecología, sabemos que al-Sahrawi inventó el forceps para ayudar en el parto y sacar los fetos muertos. Pues cuando el parto se dificultaba y el feto moría, era muy difícil sacarlo del útero, hecho que podía causar la muerte de la madre. También utilizó algunos instrumentos, incluyendo pinzas y bisturís. Inventó las jeringas. En aquel entonces no eran llamadas así. Pueden imaginarse. Inventó dos clases, las jeringas comunes, para usarlas en el tratamiento normal de los pacientes, pero también inventó el enema. También utilizó varias sierras quirúrgicas que usó en cirugías ortopédicas y desarrolló también un material esterilizante para desinfectarlas. Esto fue realmente importante. Usaba una sustancia llamada alzafra.
Los instrumentos que Abul Qasim al-Sarawi inventó revolucionaron la cirugía, pues la llevó a niveles que nunca antes se habían visto. Se debe añadir también que él no se detuvo solo en ese campo, pues se dedicó también a la investigación farmacológica, buscando medicinas de componentes simples y también compuestos. La cirugía por sí sola no es la cura. Se necesita de cremas, ungüentos, aceites y otras cosas con el fin de asegurarse que no haya infección. Entonces no es solo la cirugía. Los médicos de su época tenían un conocimiento enciclopédico, por lo cual un estudio riguroso los llevaba a dominar la química y la botánica. Era parte de su conocimiento. Además, se interesó por la farmacéutica. Abul Qasim al-Sarawi no solamente contribuyó en el desarrollo de la farmacéutica como tal, con sus conocimientos de botánica, entre otros, sino que también inventó un método para la fabricación de los medicamentos. Vertía en moldes los componentes para que, cuando se secaran, quedaran marcados, lo que facilitaba el seguimiento del tratamiento. Abul Qasim al-Sarawi. Él innovó en el campo de la fabricación de la medicina. Fue un dentista muy competente. Se ocupó del tratamiento dental y de los implantes, los cuales fabricaba de huesos de vaca. También se destacó por ser el único de su época en dedicarse a la ortodoncia, principios que entran en el campo de la cosmética y se comenzaron a utilizar especialmente a finales del siglo XX. Sus intereses eran múltiples, por eso les facilitó el camino a los demás médicos que después de él utilizaron sus métodos e instrumentos. En la actualidad le debemos mucho a Abul Qasim al-Sarawi en el campo de la cirugía. Por eso lo llamamos el padre de la cirugía. Abul Qasim se dedicó no solo a la práctica, a la invención, sino que también escribió. Después de ocuparse por décadas a la práctica, se dedicó a escribir su famoso libro At-Tashrif Liman Ajiza Nittalif. Este libro lo escribí para ustedes. Lo titulé At-Tashrif Liman Ajiza Nittalif, porque quiero señalar que está dedicado a quienes por sus ocupaciones en la profesión no tienen la posibilidad de escribir sus experiencias en este campo y además ellos mismos tienen la necesidad de una obra como esta, que contiene temas que los libra de la responsabilidad de escribir algo así. En esta obra reúno toda mi experiencia desde hace 60 años. Esta obra consta de 30 tomos. En el primero se habla de los principios generales y el último, tal vez el más famoso de todos, trata lo relacionado a la cirugía. En su extensa obra, dedica un capítulo a cada especialidad de la medicina, como la oftalmología, la ginecología, la odontología y la ortopedia, entre muchas otras. La realidad es que al-Sarawi no dejó ningún detalle de la medicina o la cirugía sin tratar o explorar. En ella habla de las enfermedades más comunes de su época y las que más se transmitían en el mundo en ese entonces. Las describió con precisión, mencionó sus síntomas y el tratamiento pertinente para cada una. Una de las enfermedades que Abul Qasim describió fue el cáncer, en especial el de ojo y de los riñones. Por todas estas razones, es que su obra fue considerada la principal referencia y la principal guía para los médicos que vinieron después de él. Y desde entonces ha sido traducida a muchos idiomas. Este libro no era uno cualquiera. En un principio, se tradujeron 1.500 páginas al hebreo y el latín, y luego a otras lenguas europeas, como el francés, el alemán y el inglés.
Al-Sarawi, como muchos otros genios de la humanidad, no fue reconocido por sus contribuciones hasta después de su muerte. Lo más triste es que sus conocimientos no hayan sido aprovechados por su propia gente, sino por otros. El hecho de que Abul Qasis no se hubiera interesado por ser conocido hizo que muchos historiadores árabes de su época no lo mencionaran. Solo aparece su mención después de unos 100 años. Bajo la civilización islámica se desarrollaron las ciencias y el conocimiento se difundió, mientras que el resto de Europa vivía en el oscurantismo, pues la Iglesia prohibía la medicina y la cirugía. Pero gracias a que estudiantes italianos llevaron su obra a toda Europa y luego fue traducida, se convirtió en la principal fuente de estudio de medicina por más de 6 siglos. Hasta nuestra época, la obra de Abul Qasis sigue siendo centro de atención y distinción. Árabe musulmán logra recopilar toda esa información y legarla a la posteridad, curiosamente a través de Europa Occidental, pero toda esa afluencia de conocimiento, de sabiduría que viene de Oriente. Al-Sahrawi es el líder de la medicina árabe. Es sin duda su principal representante. Tenía un espíritu científico que buscaba descubrir lo ignorado, aclarar lo confuso y transformar la medicina para siempre. Es el alma del ingenio árabe.